Amarilla, obviamente estar en un equipo grande siempre se viene y genera muchas críticas, no solo por el resultado, sino también por el juego. ¿Cómo cambiaron, qué han conversado en el grupo para proyectarse un nuevo momento con Deportivo Cuenca? Bueno, primero que nada, buen día. Uno siempre tiene que cambiar primero el chip. La cabeza, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que ya pasó ya está, ya no podemos volver el tiempo atrás. Ahora se viene una nueva fecha y nosotros tenemos que estar concentrados, tratar de corregir los pequeños errores que tuvimos el partido anterior. Y bueno, esperar a hacer un buen partido de visita allá en Cuenca. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Al que le toque va a ser importante en la defensa, ¿no? Puede ser Pinillo, puede ser Mejía, puede ser Jaime, cualquiera de los tres. En cuanto a lo que respecta al partido del Deportivo Cuenca, ¿habrá cambios quizás en cuanto a lo que se viene realizando en estos últimos encuentros? No, cualquiera que le toque, sea a mí, sea a Mejía, Pinillo, Jaime, a cualquiera que le toque siempre es importante. Todos estamos preparados para sumar, estamos preparados para estar en el once inicial y bueno, esperemos que al que le toque pueda dar lo mejor para aportar al equipo y que podamos sumar de a tres. Leandro, ¿cómo le va, Leandro? Buen día. Sin duda alguno ya ha metido de lleno lo que quiere el profesor Mariano Soso. Pero también preguntarle cómo está su situación contractual con el club de Sport Emelec, porque se hablaba la posibilidad también de que haya la opción de compra del cuadro millonario. No, la verdad yo por ahora no sé nada de la opción de compra. Me mantengo al margen porque bueno, se vienen partidos importantes, pues se vienen partidos seguidos y bueno, trato de tener mi cabeza acá, trato de tratar de ayudar a mis compañeros, de sentirme bien yo mismo y bueno, si se da esa posibilidad, bueno, bienvenido sea, pero por ahora no sé nada. Leandro, buen día. El Deportivo Cuenca, siguiente rival de campeonato, ha mostrado puntos altos en cuanto a lo que tiene que ver a estos dos primeros partidos. ¿Es un rival que invita a pensar? Sí, va a ser un partido bastante complicado. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo nuestro. Nosotros ya lo dijimos anteriormente. Nosotros tenemos una idea de juego, la vamos a seguir manteniendo. Nos sostenemos en eso y bueno, uno tras correr el tiempo van pasando los partidos y bueno, se va a ir estableciendo esa idea y bueno, trataremos de siempre los fines de semana o el día que nos toque el partido, tratar de hacerlo de la mejor manera.